pero no queda otra que... Décima jornada en segunda división B, grupo tercero para el Orihuela Club de Fútbol en Los Arcos, con la visita del Santa Eulalia. En jornada matinal, con el mayor número de seguidores, en una jornada soleada que se situaron en la zona de sombra. El conjunto orcelitano pone cerco al portal del Santa Eulalia con esta ocasión de Esparza. Ahora Santi Villa dispara desviado. Y en la tercera llegada, Esparza inaugura el marcador para el Orihuela. 1-0 en ese balón dificultoso a media altura que logra meter dentro de la portería defendida por Moro. Precisamente el guardameta va a evitar el segundo del Orihuela al despejar un remate fortísimo dentro del área de Juanjo Martínez. Santi Villa prueba fortuna a través del lanzamiento de una falta. Y el Santa Eulalia, que apenas inquietó en la primera parte, vemos un lanzamiento de falta sin consecuencias. En la segunda mitad y al comienzo de la misma, en el primer minuto, pase de Pereira sobre Inarejos, que este aprovecha el desmarque y por velocidad bate a Moro. 2-0 favorable a la Orihuela. Tino cabecea fuera para el Santa Eulalia. Y poco después, indecisión defensiva del conjunto orcelitano en la dejada de Andrés al portero Alberto, que aprovecha Adrián Ramos para cortar distancias. 2-1. Marcos va a rematar ante la portería de Moro para el Orihuela. Y una jugada bien llevada por Nacho Jara antes de que sobrepase la línea de fondo. Tira el centro y entre Gallo y Juanjo Martínez empatan el partido, uno para rematar y el otro para defender. El balón acaba dentro de las mallas de Alberto. 2-2, igualaba el Santa Eulalia, un marcador adverso de 2-0 en el primer minuto de la segunda parte. Sin embargo, habían transcurrido 4 minutos cuando Pereira sirve dentro del área del Santa Eulalia para que con acierto el remate de testa de Benja suponga el 3-2, adelantamiento nuevamente del Orihuela Club de Fútbol en el tanteador. Alberto va a despejar y salva el posible empate a remate de cabeza de Villodré. Paradón del guardameta orcelitano. Tino es el que remata para el Santa Eulalia, desviado. Ya con el tiempo prácticamente cumplido, Santi Villa lanza una falta sin consecuencias, a pesar de ir muy cerca del travesaño de la portería de Moro. Al final, Orihuela Club de Fútbol 3, Peña Deportiva Santa Eulalia 2. Hoy hemos jugado con chicos más jóvenes, pero bueno, no ha resultado. La verdad es que hemos salido... quizás el horario, quizás, no sé, alguno igual no ha cambiado todavía el reloj y llega ahora al partido. Y no hemos cambiado la hora y hemos salido una hora tarde al partido, la verdad. ¿Y lo de la defensa adelantada, qué tal? No, la defensa adelantada hemos jugado solamente cuando el marcador lo ha requerido. Tenemos que arriesgar y pierdes por 1-0, tienes que tirarte un poco arriba porque si no, no vas a llegar fácil. Pero tampoco no es que hayamos planteado un partido con la defensa arriba. Hemos defendido en 3/4 de campo y sabíamos de las características de Marcos, que seguramente iba a caer varias veces en fuera de juego, y lo hemos intentado aprovechar un poquito, estando un poquito adelantados. Que hemos hecho un buen partido en la primera parte y hemos controlado bien, no nos han hecho ocasiones y hemos hecho un gol. Y enseguida hemos hecho otro al inicio y yo creo que el segundo gol, o sea, el gol de ellos nos ha... descompuesto porque se produce ante un error nuestro y bueno, nos hemos venido un poco abajo, pero vamos, hemos sufrido al final, pero nosotros necesitábamos ganar, entonces romper la racha de resultados negativos, ya está, y yo me tengo que quedar con lo positivo, que ha sido el triunfo del equipo. Es verdad que nos han empatado a los 3 minutos del segundo tiempo, íbamos ya a empate, pero tenemos que solventar los problemas que tenemos atrás, porque los goles son producto de errores nuestros, entonces ese tema hay que solucionarlo. Pero nosotros hemos hecho 3 goles y en jugadas, entonces es para estar satisfecho por esa parte, porque hemos tenido acierto a la hora de hacer goles, pero tenemos que solucionar lo del trabajo defensivo nuestro. La próxima jornada es la 11ª en segunda B y el Orihuela viaja hasta Santa Coloma de Gramenet. Pero antes hay Copa del Rey para el conjunto orcelitano en Los Arcos. 16avos
partido de ida el miércoles 29 de octubre a partir de las 9 de la noche, Orihuela Club de Fútbol, Atlético de Madrid. Fueron estos: Alcoyano, que le ganó al Lleida, el Ibiza, que perdió contra el Barça B, el Badalona ganó a los Osasuna B, Tarrasa 2, Denia 1, Gavà 1, Villarreal 2, Valencia Mestalla 1, Baleares 2, Alcira y San Andreu, que se repartían los puntos, Ontinyent 1, Gramanet 2, Orihuela 3, Santa Eulalia 2, Sabadell 0, Benidorm 1. El Villarreal B, el Badalona primero y segundo, San Andreu y Alcoyano empatados a 18, Lleida y Gavà 16, Sabadell y Tarrasa, que tienen 15, novena y décima posición para Benidorm y Gramanet. Están ahí en ese ecuador de la tabla clasificatoria. Denia y Alcira 12, Orihuela 12, Ontinyent, Santa Eulalia, Valencia, Mestalla 1 menos 11, Barça B es el cuarto por la cola, Ibiza 9, Osasuna y Baleares tienen 8, penúltimo y último respectivamente.